Pero sabemos que, bueno, mi más sentido pésame también para ti, porque este niño era como parte de tu familia también. No sé si puedo hablar porque creo que este es uno de los días más difíciles de mi vida, chicas. Sabemos. Y ha sido un dolor tan grande desde que nos enteramos de su partida, porque no piensas que alguien con tanta luz, con tanta bondad, tan educado, tan buen hijo, yo creo que por eso Dios decidió llevárselo, ¿no? Para tener una mejor vida. Yo estoy absolutamente triste, chicas. Lo siento, pero es lo que siento ahorita. Y sí, quería estar con ustedes porque desde aquí, desde México, el sentir es de absoluto dolor. Todo México está de luto. Él es el hijo de dos grandes leyendas de la música de este país, Maribel Guardia y el gran Joan Sebastián. Y creo que todo México llora su partida porque Maribel, sabemos la gran mujer que es y sabemos el dolor tan grande que está pasando el día de hoy. Y Dios me dio esta oportunidad de estar aquí en México para estar más cerca de mi amiga. Como te dije, Vero, mi querida Vero, hoy justamente te escribí y por eso mismo, porque yo siempre digo que Dios es tan perfecto. Como nosotras estábamos allá y tú pudiste quedarte para estar al lado de Maribel. De verdad que yo digo que dentro de toda esta situación, el que tú puedas estar ahí, Vero, yo sé que es muy reconfortante para ella. Vero, ¿cómo ha sido la reacción en México después de que conocieron la muerte de Juliancito? Bueno, imagínate, todos estamos tan sorprendidos en todas partes del mundo y como bien lo dice el comunicado, fue un lamentable infarto al miocardio fulminante que se llevó a nuestro niño y todos muy sorprendidos. No saben las muestras de amor que ha tenido la familia, no sabes todos los mensajes que le han enviado a su madre, los arreglos de flores tan preciosos que llenan la funeraria. Pero como bien lo dijo Maribel en el comunicado, este no será un funeral público, será un funeral absolutamente familiar, en donde todas aquellas personas que amaron, que formaron parte de la vida de Julián y que Maribel y Marco desean que estén en este momento tan doloroso, así como Imelda y el pequeño José Julián, porque recordemos que aquí hay un pequeñito de 6 años que hoy perdió a su papá. Ellos desean que todo se lleve en la absoluta privacidad. Mi hermana del alma está absolutamente devastada, pero yo sé que Dios le va a dar el poder y la fuerza porque ella es una mujer de fe. Y yo estoy aquí única y exclusivamente porque quería dar este mensaje de que recen por ella, de que oren por ella mucho para que consiga sanar su corazón. Sí. Y así lo haremos, mi querida Vero. Yo creo que en nombre de nosotras tres que estamos aquí en el show y en nombre de toda la gente que en estos momentos nos está viendo, por favor, dile a Maribel que está en nuestras oraciones. Por favor, dile que nuestra alma, nuestro corazón la arropa y que estamos pidiendo por su tranquilidad. Estamos pidiendo porque Juliancito ya esté feliz en el cielo con su padre y estamos pidiendo por toda la familia porque sabemos que hoy lo único que nos va a poder dar un poco de confort es precisamente la oración. Y ya para hacerte una última pregunta, Vero, porque sé que tú estás bastante afectada y también estamos contigo, quisiéramos nada más que nos aclararas si es cierto que se van a cremar las cenizas de Juliancito. Sí, sí, así será. Y su familia, Maribel, las va a tener con ellas, con la compañía de su familia y de la gente que más ama. Y yo creo que lo más importante, y ahora sí que yo también soy parte de la prensa, respetar este dolor de Mari. Y como bien ella también lo dijo en el comunicado, ella hablará para nosotros en el momento en el que ella considere importante o que pueda hacerlo. Ya escucharon las palabras de Marco hace unos instantes que lo agarró la prensa justo llegando en el aeropuerto.
porque Marco no estaba en el país cuando esto sucedió. Entonces, ahora que acaba de llegar, lo único que quería esa familia es estar junta, es abrazarse. Y yo creo que como seres humanos, como prensa, como media, como amigos y como gente que queremos tanto a Maribel por lo buena persona que es, porque no conozco una sola persona que no diga que Maribel Guardia es una gran mujer y que es una mujer con un gran corazón. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es respetar este momento de gran dolor y lo que ellos decidan será respetado por todos nosotros, porque al final estamos para apoyarlos y para decirles, aquí estamos, para dar un abrazo, lo que necesiten, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Vero, por estar con nosotros y esperamos que haya algún tipo de consuelo y que llegue pronto. Y qué bueno que tú puedes estar ahí con tu gran amiga.